¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Madre aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo mods de Sonic Frontiers, gente. Así es, apenas ha pasado un día o dos y ya tenemos mods de Sonic Frontiers. Vamos a estar jugando con el Sonic de Sonic 2006 en Sonic Frontiers. Y yo sé que le va a quedar fantástico, gente. Vamos a jugar una partida nueva para ver cinemáticas y todo. Vamos a verlo en gameplay, vamos a verlo en los niveles de Cyberspace. Y la verdad, le he echado un ojo y se ve precioso, gente. Se ve espectacular. Así que vamos a comenzar con esto, gente. Y si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y díganme en los comentarios, gente, si quieren seguir viendo contenido de Sonic Frontiers. Y pues ya los estaré leyendo. Y ahora sí, vamos a darle en partida nueva. Pero antes voy a mejorar un poquito los gráficos. Bueno, vamos a darle en partida nueva, gente. Vamos a darle en modo normal, modo alta velocidad. Y vamos a omitir esta cinemática porque creo que aquí no sale. Y aquí tenemos el Sonic 2006, gente. Super HD. El Sonic 2006 se ve increíble. Oye, me encanta cómo se ve, ¿eh? Me encanta. Bueno, vamos a darle, gente. Ya sabemos más o menos. Oye, ¿y el bus? ¿Ya vieron? ¿El bus? El bus está cambiado. Se ve un poco diferente el bus, no lo sé, gente. Yo lo veo algo diferente, pero es que va fantástico. Va súper bien. No creo que vaya a mover la boca en las cinemáticas, gente. No se hagan ilusiones. Pero, oh, ahí tenemos ya el drop dash. Ya sé cómo hacerlo, gente. El drop dash, ok, vamos por el este. ¡Ah! ¡No! Gente, lo siento, pero es que quiero... No, no alcanzo el... No alcanzo la estrella roja, gente, no puede ser. No alcanzo la estrella roja, ¿por qué? Ahí está, muy bien. Por fin. Y listo, vamos a hacer el... Ok, con el drop dash sí podemos destruir enemigos. Eso no lo sabía, gente. Pero vamos a ver qué tal está la cinemática que viene, ¿eh? ¡Wow! Aunque no sé por qué estoy consiguiendo los anillos rojos y realmente no estoy siguiendo con la historia. Pero bueno, gente, tenía pensado seguir con la historia, solamente que, pues como muchos ya vieron la historia con Sergi, pues dije, bueno, mejor voy a hacer mods, mejor voy a hacer contenido de mods. Así que voy a dedicarme a hacer contenido de mods de Sonic Frontiers en vez de subir la historia. Y la historia la voy a estar jugando por mi propia cuenta, gente. Vamos a empezar con la cinemática, vamos a ver qué tal está, ¿eh? A ver qué tal queda... Ok, en este Sonic no tiene cinemática aquí, así que vamos a quitarlo. Sí, sí, sí. Tenemos que seguir el tutorial. Ajá. Y miren qué hermoso que se ve el Sonic de Sonic 2006. Es que le queda fantástico, gente. Miren. O sea, vamos a ver si me puedo poner cerca de algo, de algún muro para que lo podamos ver de más cerca. Sí, ya sé que quieres que haga los puzzles. Ya lo sé. Gente, imagínense al Sonic de la película en este juego. O sea, estaría bien, bien épico, ¿no? Ay, gente, no lo puedo mostrar. Ahí está. Estaría bien épico el Sonic de la película en este juego. Porque le quedaría perfecto. Le quedaría perfecto, gente. Ok, a resolver este acertijo bien fácil. ¡Oh! El drop dash. Y pues sí, yo creo que el drop dash le queda muy bien, gente. El drop dash le queda muy bien. No voy a molestarme en completar estos mapas, gente. Solamente en hacer las misiones principales para poder llegar rápido a la cinemática del boss. Que okay, ya hemos llegado a la primera torre, gente. Ya tenemos la primera cinemática. Usa esa pieza para conectar las dimensiones, dice. Ajá. Por fin, primer cinematita. Cinematica. Por fin, primer cinemática. No es suficiente para realizar la conexión. Dice, vamos a tener que vencer un jefe. No. Bueno, gente, ahorita que vayamos por el jefe, los vuelvo a ver. Porque este jefe no va a estar fácil sin las habilidades que tenía antes. ¡Tawa! Pues venga, los veo cuando ya lo haya derrotado. ¡Woo, woo, woo! ¡Ya está!
¡Lo derrotamos, gente! Vamos por la... Vamos ahora sí por la torrecita a ver la cinemática que viene, gente. Y al cyberspace también, porque nos vamos a ir al cyberspace, obviamente. Sí, sí, sí. Regresa al ciberespacio tantas veces como sea necesario. Tenemos que hacer el cyberspace si queremos seguir con las cinemáticas. ¡Qué bonito se ve el Sonic, eh! ¡Le queda hermoso! Miren nada más, vamos a ver ese bonito modelo 3D de Sonic. ¡Qué precioso se ve! ¡Se ve hermoso! ¡Me encanta! ¡Me encanta cómo se ven las púas largas en Sonic! ¡Me encanta cómo se ven las púas largas en Sonic! Y Sonic ya ha obtenido la primer llave. Ya quiero ir por la esmeralda, gente. ¡Ya quiero ir! Oh, momento cinemática. Ah, es el puente, gente. Es el puente que ya se ha abierto. Lo malo es que Sonic no va a poder mover la boca mientras habla. Es lo único malo, gente. ¡Wow! ¡Qué bien se ve! ¿Qué le pasó al Sonic? ¿Qué le ha pasado al Sonic? No sé qué le pasó al Sonic, gente. Ahí se le rompieron las costillas. Se le rompió el pante, la cintura. Pero se ve muy bonito desde otra perspectiva, ¿eh? Desde ahí se ve... No sé qué le pasó. En la cinemática se ve raro el Sonic, pobrecito. Ya se ha liberado la esmeralda roja, gente. Y la esmeralda amarilla también. Ok. Bueno, gente, aquí ya tenemos la primera cinemática de Amy. Y como ven, Sonic no puede hablar. Y tiene la cintura como torcida, no sé por qué. ¿Por qué se ve así, Sonic? ¡No! ¡Adelgazaste demasiado, Sonic! ¡No! Ahí se ve bien, ¿eh? Ahí se ve bien en esas cinemáticas. Pero están raras en algunas. Ok, aquí en esas cinemáticas Sonic es normal, completamente normal. Así que debería de saltármela, ¿no? Yo creo que sí me la voy a saltar, gente. Simplemente voy a ir a pelear y los veré cuando ya haya terminado la el enfrentamiento contra el jefe. Pero qué bonito se ve el Sonic 2006, ¿eh? Solamente que a mí me gustaría que corrigieran eso de que se hace súper delgadito en las cinemáticas, porque no se ve bien eso. Pero qué bonito se ve aquí, ¿eh? Qué bonito se ve aquí. Oh, una cinemática de Eggman, pero no sale Sonic, así que no nos importa la cinemática esta. Y bien, ya estamos aquí, estamos listos. Vamos a darle a la X para que nos dé la esmeralda. Se ve muy bonito el Sonic, excepto por eso de la cintura que se ve como aplastado. No sé por qué, gente. Pero creo que ya casi vamos a hacer el enfrentamiento contra Sage, si no me equivoco. Pero se ve muy bonito, excepto por eso de la cintura, gente. No sé qué le pasa. Ya, ahí va. Ahí va. Ahí va. Uf. El enfrentamiento contra Sage, gente. Qué bueno que elegimos el día, ¿eh? Qué bueno que elegimos que se viera de día para que se viera mejor. Miren nada más. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Le queda perfecta la skin. Le queda pero re perfecta la skin, gente.
¡Wow! ¡Qué buenos los mods, eh! Aquí en esta cinemática sí se ve muy bien. En esa cinemática funcionó bastante bien. No sé por qué en algunas se ve como torcido, pero en las demás se ve bastante bien. Miren, miren nada más. El primer enfrentamiento contra Sage, pero utilizando la skin de Sonic 2006. ¡Qué bien se ve! Tú, vete inmediatamente. ¿Tú también estás atrapada? No te acerques al titán, dice. Perdona, chica, pero tengo cosas que hacer. Esto queda perfecto con Sonic 2006, gente. Queda perfecto con Sonic 2006. Épica esta cinemática, miren nada más. Épica esta cinemática. Ok, oh. Ok, ah, oh. Oh. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Bam, bam. Eso, 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 eso. Solamente le podemos hacer puros homing attack. Y aquí es donde no se ve tan bien Sonic. ¿Qué le pasó? Oh, oh. Oh, oh. Aquí el Sonic no se ve tan bien. ¿Quién sabe qué le pasó? Pero pobrecito. Le rompió las caderas. Le rompió las caderas. Al pobre de Sonic. No sé, creo que hay un error en el modelo 3D, que las caderas están tienen como influencia de algún hueso que gira y causa que se aplaste el modelo 3D. Y creo que no debería de tener esa influencia. Entonces creo que eso es un error del que hizo el mod, pero que está increíble esto, ¿eh? O sea... How you feeling, Amy? I mean, what's it like being all ghosty? Honestly, I don't feel that different since you helped clear my mind. I guess it feels kind of detached. Have you ever flown around in a dream? Like you're lighter than air? That's what it feels like to me, anyway. I just wish I could finally land and be whole again. Yeah, hang in there, Amy. I'll figure something out. ¡Sonic! ¡Aquí! Esta pobre madre ha perdido a sus hijos. ¿Puedes encontrarlos y traerlos aquí? Claro que sí. Thank you.
Vale, vale. Lo seguiremos buscando. Sonic, actúa como si nada hubiera pasado. Es que tampoco sabemos qué ha pasado. Ya, pero me dio una sensación de... ¿resolución? ¿Calma? Qué raro. Sigamos adelante. Quiero irme de aquí lo antes posible. Por mí encantada. ¿Ocurre algo? Dice que su amor estaba estacionado en estos campos de cultivo. Pero aquí no hay nadie. Tampoco es que haya muchos cultivos. ¿Y si usas esa técnica nueva tuya para limpiar todos estos matorrales? Así que todo esto eran tierras de cultivo, Sí, al parecer nadaban en la abundancia. Pero ahora... Bueno, hay hierba... Sí, pero yo ya he visto este tipo de vegetación en áreas dañadas por el Dr. Eggman. Algo arruinó estas tierras y aún no se han recuperado. Tenemos que asegurarnos de que puedan recuperarse. Sí. Esto es muy bonito, pero se siente la soledad. La tierra parece triste y vacía. Sí, yo siento lo mismo. Creo que tiene que ver con las ruinas, los robots y todo lo demás con lo que nos hemos topado. Lo bueno es que yo tengo sitio de sobra para correr por ahí. ¿Y no sabemos la de rutas que te quedan por descubrir? Sí, intentaré no divertirme demasiado mientras busco la manera de rescatarte. Estoy ampliando mi rango de control, pero solo he conseguido operar unas pocas reliquias de los ancestros a la vez. ¡Excelente! ¡Pero y si buscas la manera de sacarme de esta dimensión digital! He realizado 1.750.000 simulaciones. No he encontrado la manera segura de sacarte del ciberespacio. ¡Inaceptable! ¡Sigue buscando! ¡Esa debería ser tu prioridad principal! Pero tu seguridad es mi prioridad. Igual deberíamos dejar que acabe esto ella sola. ¡Tenemos que ayudarla hasta el final! Aún no hemos encontrado a Tails. Hemos perdido demasiado tiempo haciendo de niñera y dando vueltas. ¿Me estás diciendo que no quieres ayudar a alguien que te necesita? No, pero también me preocupas tú. No puedes ayudar a nadie si estás atrapada en el limbo. Sí, vale. Pues date prisa y sálvame para que podamos encontrarlo. Es así de simple. ¡Demasiado!
Consiguieron reunirse justo antes del fin. Ahora están juntos. Intenta tranquilizarte. Yo seguiré adelante. ¿Eh? ¿Sigues pensando en los Coco? Sí. Y más. No sé bien lo que pasó, pero sí sé lo que vi. Es un amor que trasciende el tiempo. Creo en ese poder. Cuando todo esto acabe, quiero compartir ese amor con el mundo. Aunque eso suponga que estemos separados. Sé que lo harás genial. Quiero que me lo cuentes todo cuando vuelvas. Picadillo, si no encuentro la última Chaos Emerald. La he buscado por todas partes. Ya no sé dónde mirar. ¿Dónde estará? Seguro que la encuentro de casualidad. En la isla de arena. Ah, sí. Antes dijiste titanes en plural. ¡Qué rabia! Esto no acabará hasta que me cargue a esos robots. Perdona, Amy.
Ya me voy sintiendo normal, está funcionando. Sigue así, no me hagas esperar. Volveré antes de que me puedas adivinar el futuro. ¡Hasta pronto! Si bien no puedo controlarlo, puedo despertar su furia contra ti. Necesito ponerme a salvo. Correr no te salvará. Último aviso. Vete. ¿Eso era un aviso? Mi padre tiene razón. Eres tan atrevido como destructivo. No sé qué problema tienes tú, pero seguro que si hablamos... No. Ni conversación, ni negociación. Solo eliminación. ¡Espera! ¿Que espere? ¡Te ha atacado! Sí, ella es así, pero está intentando proteger algo. A alguien. Yo quiero ayudarte, pero antes necesito saber qué está pasando. No, ni siquiera sabes de lo que hablas. Eres demasiado confiado, Sonny. No, no lo soy. Fíate. Espera, creo que secar este oasis no ha sido buena idea. Bueno, al menos podemos seguir adelante. Eso es lo importante. Sí, claro. Como tú no pasas calor. Venga, a ver quién encuentra la próxima Emerald. Pero bueno, gente de YouTube, yo creo que hasta aquí voy a dejar este análisis de mod. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita, ya saben, para pues comenten, díganme si les gusta el vídeo, apóyenlo con su like, para ver si, si les está gustando el contenido de Sonic Frontiers en el canal, para que yo pueda subir más y más de este
juego hermoso que me encanta, gente, porque hay muchísimos mods ya, muchísimos mods que quiero cubrir. Y a ver si alguien hace el mod de Sonic de la película, si no lo voy a tener que hacer yo. Pero bueno, gente de YouTube, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.